La historia del Tribunal Constitucional debe remontarse necesariamente a la creación de su órgano predecesor, el Tribunal de Garantías Constitucionales, creado por la Constitución Política de 1979, en su artículo 296. Recordemos que dicha Constitución tenía el principal objetivo de facilitar el retorno de la democracia tras más de una década de gobierno militar. Entre las atribuciones del TGC se contempló declarar a petición de parte la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Carta Magna por la forma o por el fondo. Asimismo, conocer en casación las resoluciones denegatorias de la acción de habeas corpus y la acción de amparo agotada la vía judicial. Así lo estableció el artículo 298 de la Constitución, que señalaba además que el Tribunal tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. El Tribunal de Garantías Constitucionales se instaló el 19 de noviembre de 1982 en la ciudad de Arequipa y estuvo constituido por 9 miembros, 3 elegidos por el Poder Ejecutivo e igual número de parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial por un periodo de 6 años. Sus primeros integrantes fueron Dr. Alberto Eguren Bresani, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, miembro designado por la Corte Suprema de Justicia. Dr. Mario Peláez Bazán, exparlamentario, miembro designado por la Corte Suprema de Justicia. Dr. Alfredo Corzo Macías, catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, miembro designado por la Corte Suprema de Justicia. Dr. Javier Vargas Vargas, jurista, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, designado por el Poder Ejecutivo. Dr. Nicanor Silva Salgado, jurista, designado por el Poder Ejecutivo. Dr. Jorge Vázquez Salas, jurista y exministro de Estado, designado por el Poder Ejecutivo. Dr. Manuel Aguirre Roca, jurista y periodista, designado por el Poder Legislativo. Dr. Osvaldo Rodríguez Mantilla, jurista, designado por el Poder Legislativo, y Dr. Alfonso Rodríguez Domínguez, jurista, designado por el Poder Legislativo. El TGC tuvo en total 20 magistrados ocupando la presidencia. Alberto Eguren Bresani, 1982-1986. Nicanor Silva Salgado, 1986-1987. Alfredo Corzo Macías, 1987. Mario Peláez Bazán, 1987-1988. Jorge León Seminario, 1988-1990. Y Héctor Centurión Vallejo, 1990-1992. Por estos años, un hecho importante marcaría la historia constitucional peruana. El domingo 5 de abril de 1992, el entonces presidente, Alberto Fujimori Fujimori, disuelve el Congreso de la República, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Consejo Nacional de la Magistratura. Más adelante se redacta la Constitución Política de 1993, que crea el Tribunal Constitucional. Si habría que establecer una línea comparativa del actual Tribunal Constitucional con su antecesor, el Tribunal de Garantías Constitucionales, esta podría centralizarse básicamente en los siguientes puntos. El incremento de sus competencias, pues ahora conoce los denominados conflictos de competencia y de atribuciones. En cuanto a la tutela de los derechos constitucionales, el Tribunal constituye instancia. El Tribunal de Garantías era solo un tribunal de casación. En cuanto a los procesos de inconstitucionalidad, ahora todas las normas de rango de ley declaradas inconstitucionales pierden efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia que así las declara, lo cual era diferente en el Tribunal de Garantías, donde de este régimen general se apartaban las sentencias que declaraban la inconstitucionalidad de las leyes del Congreso, caso en el que la sentencia era comunicada a este para que sea el que derogase la norma declarada inconstitucional por el tribunal.